calor, ¿eh? Pues ya sabéis, mira, me voy a parar aquí, que el otro día vi que habían estado los 13 días. Que me voy a parar porque el otro día vi que estuvieron aquí los 3 cerditos, ¿sabes? Así que diréis, ¿cómo? Sí, aquí. ¿Quién iba a decir que en este sitio tan bello se han parado los 3 cerditos, no? Ahora veréis. Vais a ver. Venga. Es que... A ver. ¡Wow! ¡Qué belleza! Mira, ¿a quién se le ocurre? ¡Ah! ¡Cabrón! Vení. Mira. Es que lo vi y digo, lo voy a guardar. Joder, mira colega, mira que hay guarros. Este es un tío que viene por aquí, que dentro de que es un guarro, no lo es tanto porque lo mete en una botella, lo mete, perdón, ya lo veis, casi nada, es decir, aquí. Al lado de esto, ¿quién se puede creer que al lado de esto tenemos todo esto? Hijo puta, ¿no? Hombre, me lo ha puesto fácil porque, mirad, ya está todo empaquetado para llevar. Y algunas cositas no. Así que voy a cogerlo y ahora os lo enseño limpio. Mira, de allí hay otro a lo lejos. Venga, va, hasta ahora. Llevamos esa lata aquí. Vámonos. Perdón. Pesa. Desde aquí hasta aquí. Así que estamos muy bien. Aunque no me gusta llevarme esta mierda, aunque no sé qué contiene. Tirarla, claro, esta mierda no la queremos para nada, basura. Mira, ya está la luna ahí arriba. Bueno, chicos, se me acaba la batería, pero quería enseñaros lo que he recogido hoy. Aquí lo tenéis, esto que os enseñé antes, toda esta bolsa de mierda. Bastante interesante, un tiesto que lo voy a utilizar a lo mejor. Otra bolsa de mierda, ya cerrada. Lo quito. Otra cosilla. Cristal, Y el reciclo. Venga, ya sabéis, de ahí. Ahí hay un paso. Adiós.
una pena que no me hay. Siempre. Recogiendo porquería española, aunque sea de noche. Bueno, chicos, que estoy muy viejo, leche. Mira que son estas matas. ¿Veis? Oh, y se aparece el hombre lobo. ¡Hombre lobo! Parar. ¿Hay alguien?